Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas. No olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El candidato presidencial por el partido La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, proclamó que el proceso electoral con miras a las elecciones del próximo 5 de julio ha sido atípico y accidentado debido a los efectos de la pandemia por COVID-19. Asimismo, él también es presidente de la República Dominicana durante 3 periodos de gobierno. Volvió a criticar a su contendor y pasado compañero de partido Gonzalo Castillo tras indicar que se ha beneficiado de más de 100 mil millones de pesos de las políticas sociales que implementa el gobierno en medio de la pandemia. En torno al proceso electoral, Fernández sostuvo que en la recta final de un proceso electoral atípico y accidentado, marcado por la pandemia del COVID-19, solo se ha podido establecer una relación directa con los sectores bajo las limitaciones del lugar que amerita la situación. Los hechos son más elocuentes que cualquier campaña de manipulación y es un fenómeno inédito de dirigentes del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana en todas las partes del territorio de la República Dominicana se estén juramentando en la Fuerza del Pueblo, enfatizó Fernández. Aseguró que la Fuerza del Pueblo y sus partidos aliados están destinados a ganar las próximas elecciones porque las alternativas que se presentan no poseen las cualidades que necesitan para gobernar el pueblo dominicano. En torno a Castillo dijo que cuando hay un candidato como lo del PLD que ha contado con un respaldo de más de 100 mil millones de pesos que se ha utilizado en los programas sociales y asistenciales, cualquiera obtendría el 99.9% y no dijo 100% total para dejar el margen al beneficio de la duda. Asimismo aseguró que aunque el candidato por el partido de gobierno ha tenido un respaldo del poder, no ha podido llegar al 27% de la intención de los votos y que esto no les sirve de nada porque los dominicanos han comprendido las limitaciones que tiene el candidato oficial. Gracias amigos por seguir esta noticia. Muchas gracias.